¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Historias sin Rebajes. Este programa que le dedicamos durante el verano para recordar historias que tienen que ver con la actividad del deporte mecánico y reportajes a personalidades. Hoy vamos a estar con la segunda parte de la nota realizada a don Aldo Romitelli, en la cual nos va a contar su relación con el mago Oreste Berta. También vamos a estar con una carrera del karting del litoral santafesino realizada en Ramona por allá por agosto del año 2006. Vamos a estar recordando dos carreras en donde hay muchas figuras del deporte motor que actualmente están corriendo en categorías nacionales. La primera parte, en este primer bloque, vamos a estar recordando la última carrera de millas del litoral corrida en el Oval Infernal Leonel Ovelese del Club 9 de Julio, febrero del año 2006, por última vez, que por ese momento no sabíamos iba a ser su última carrera, el Millet del Litoral corría en el centro mismo de la ciudad de Rafaela. El triunfo para quien hoy es el campeón de la especialidad, Hernán Calvi. Recordamos esa carrera de Millets. Grilla de partida de la final B del Millet del Litoral desde la mejor ubicación. Osmar Garbagnoli lo acompaña en la primera fila desde el medio. Guillermo Acastelo y cierra la trilogía Javier Formento. Desde la segunda ubicación, Darío Belinde y Cristian Canali, el de San Francisco. La tercera fila para Guillermo Bogueto. Marcelo Esbrun y Matías Franco, el piloto de Porteña. Cuarta fila de partida para Sebastián Bertold y Sebastián Operto. Cierran Maximiliano Galo, el piloto de Freire, y Luis Lever. Gracias, Gustavo. Después de la grilla de partida, estamos con la final B. Se largó. Formento por afuera, por ocho, cruza la máquina, vuela en forma espectacular la máquina de Marcelo. Obviamente la carrera se detiene, quedaron cruzadas las máquinas de Guillermo Acastelo y de Javier Formento. Formento se baja por sus propios medios, Acastelo no, quedan fuera de carrera después del vuelco espectacular de Guillermo Acastelo. Retiran las máquinas y se relanza la carrera. Todo preparado, se va a relanzar. Se largó. Garbagnoli adelante, Canali segundo. Los tres primeros puestos, largando solo en primera fila Osmar Garbagnoli. Se hizo de la primera ubicación, segundo Cristian Canali, tercero Benítez, cuarto Bogueto, quinto Matías Franco, la sexta ubicación para Sebastián Bertol, un poco más atrás Sebastián Operto, Marcelo Esbrun, Maximiliano Galo y Lever. La carrera está siendo gobernada por el experimentado Osmar Garbagnoli. Viene adelante Garbagnoli, segundo. Segunda ubicación para Cristian Canali, tercero Darío Belinde. Del tercero para atrás, una fila india muy interesante. Los viene parando Darío Belinde, que está siendo seguido por Guillermo Bogueto. Matías Franco quiere irse para adelante, por lo pronto es quinto. El chico de Porteña, sexto, el ganador de la primera carrera del año. Me refiero a Sebastián Bertol, Sebastián Operto. Viene séptimo y Marcelo Brun, octavo. Adelante sin ningún tipo de inconvenientes Osmar Garbagnoli, uno de los hombres con mayor experiencia del litoral.
segunda ubicación para Cristian Canalis, tercero. Siempre es Darío Belinde. Cuarto, Guillermo Bogueto. Quinto, Sebastián Bertol. Sexto, Sebastián Operto. Una nueva vuelta, Garbagnoli adelante con la máquina 22. Segundo, Cristian Canalis. Tercero, Belinde. Cuarto, Bogueto. Quinto, Bertol. Sexto, Operto. Séptimo, Galo. Octavo, Marcelo Brun. Noveno, Luis Lever. La máquina de Garbagnoli se viene quedando con la final B cuando lamentablemente abandona Matías Franco en el curvón de calle Pellegrini. Matías Franco tiene que abandonar la carrera. Sigue adelante Garbagnoli, segundo Canalis, tercero Darío Belinde, más atrás Sebastián Bertoli, Sebastián Operto. Última vuelta. Va a ganar Osmar Garbagnoli, va a ganar. ¡Ganó! Ganó Osmar Garbagnoli, segundo. Cristian Canalis terminó tercero, Darío Belinde cuarto, Guillermo Bogueto quinto, Sebastián Bertol y sexto, Sebastián Operto. La verdad que sí, porque no, este año ni una serie pudimos ganar acá, así que bueno, contento por una, por un poquito de suerte, ¿no es cierto?, por el accidente de los dos muchachos, pero bueno, ganamos la final B. Omar, otro torneo oficial seguramente, trabajando ya para lo que se viene, ¿no? Sí, vamos a hacer un auto nuevo, un chasis nuevo y un motor un poquito más picante, porque estamos muy lejos con los Gacela, así que bueno, esperemos a ver si podemos hacer mejor papel para esta temporada que viene. Grilla de partida de la final A del Mince Tec Litoral con Hernán Calvi buscando su mejor noche, Fabián Realini, el piloto de Rafaela, y Abel Senclusen. Segunda fila para el de San Francisco, Gustavo Toffoli, y el de Desvío Zanetti, Claudio Saccone. Poquito más atrás, Horacio Forni, el piloto de Rafaela, José Edgardo Kunz y Jorge Cordero. Luego, el de Susana, Henry Juan Merque, Arnaldo Pedro Ferrero. Poquito más atrás, Pablo Bailetti, el piloto de San Francisco, y Jorge Andrei, el de Rafaela. Gracias, Gustavo. Ya estamos con las imágenes de la gran final. Todo preparado. Se va a largar. Largaron Calvi adelante. Calvi adelante. La cuarta ubicación para Gustavo Toffoli. Quinto. Quinto es Claudio Saccone. Sexto, Horacio Forni. Octavo, el primer que noveno. Jorge Cordero, décimo, Arnaldo Ferrero, décimo primero. Está el piloto. Ferrari Ejecutivo Sachs, amortiguadores Sachs, pensados en Alemania, fabricados en Argentina. Una muy buena largada, como toda la noche, de Ariel Micheló. Otra buena largada de Fabián. No obstante, Calvi se pudo quedar con la desde la largada misma y ahora se viene quedando con la última carrera de la noche de verano. En Rafaela adelante Calvi, segundo, tercero, cuarto Gustavo Toffoli, quinta ubicación para Claudio Saccone, sexto Horacio Forni, Hernán Calvi con motor Audi preparado por Víctor y Fabián Boscarol, Realini con un Chevrolet motor 6 cilindros, el doctor Abel Sentín, preparado por Víctor y Fabián Boscarol. Adelante Calvi, segundo Realini, tercero Senclusen, cuarto Toffoli, quinto Claudio Juan Saccone, otro quinto puesto para Claudio Saccone, sexto Horacio Forni, séptimo José Edgardo Cruz, octavo Henry Merkel, noveno Arnaldo Ferrero, cuando lamentablemente abandona Jorge Cordero. Una nueva vuelta
para quedarse con el gran premio coronación de este torneo de verano de Mille del Litoral en Rafaela. Calvi adelante, segundo Fabián Redín, tercero Abel Sengruten, cuarto Gustavo Toffoli, quinto Claudio Saccone. Lo vemos Hernán Calvi, una leve ida de trompa, pero ya tiene una buena ventaja sobre el segundo Fabián Realini, este a su vez sobre el doctor Abel Sengruten. Nueva vuelta, Calvi adelante, segundo Realini, tercero Sengruten, cuarto Toffoli, quinto Claudio Juan Saccone. Esta ubicación para Horacio Forni, que está siendo acosado por José Edgardo Cruz. Quiere ser sexto José Cruz, Forni no lo deja. Forni se asegura el campeonato de verano 2005-2006 en Rafaela, en el óvalo infernal del Club 9 de Julio. La carrera está estabilizada, no hay golpes de escena. Calvi la tiene dominada. El segundo puesto ahora, el doctor Abel Sengruten se va a la casa de Fabián Realini. Vamos a ver qué pasa, esto favorece para que Calvi haga una carrera tranquila. Hernán Calvi, piloto de la ciudad de Rafaela, con el motor Audi preparado por Víctor y Fabián Boscarol, se vienen quedando con esta, la última carrera de verano del año 2005-2006. Hay una máquina que falla, si no me equivoco es la de Fabián Realini, una leve falla en la máquina de Realini. Vamos a ver cómo termina todo esto. Adelante Calvi, segundo Realini, tercero Sengruten, cuarto el cuarto de San Francisco Gustavo Toffoli, quinto Claudio Juan Saccone. Última vuelta, va a ganar Hernán Calvi su primera carrera de Millet. Se termina el torneo de verano. Calvi, 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 ganó, 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 ganó Hernán Calvi. Le damos paso a Gustavo Gianoli para que nos dé el clasificador oficial final y las posiciones principales del campeonato de verano. Ganó entonces Hernán Calvi, segundo Fabián Realini, tercero Abel Sengruten, cuarto Gustavo Toffoli, quinto Claudio Saccone, sexto Horacio Forni, séptimo José Kunz, octavo Henry Merkel, noveno Arnaldo Ferrero, décimo Pablo Bailetti. Con estos resultados, el campeonato: César Bonomo, campeón 160, segundo Abel Sengruten 109, tercero Hernán Calvi 108 puntos. Hernán Calvi, primer triunfo, creo que más que contento, ¿no? Seguro que sí. Más de todo por el circuito, porque el 9 de julio creo que es uno de los que más me gusta. Siempre me interesó desde un primer momento, creo que es de un circuito que motiva a todos los que queremos correr. Se dio en este circuito, en la última fecha. La verdad que se hizo rogar demasiado, no pensé que iba a demorar tanto. Uno siempre le anhela el objetivo de ganar. Por supuesto que uno es consciente, que sabe que hay un montón que están en la misma posición. Creo que el auto se mostró para ganar en todo el torneo. Lamentablemente por una cosa o por otra se iba cortando, se iba pinchando. Y bueno, hoy se dio. La verdad que esto es una emoción muy grande. Déjame dedicársela a toda mi familia, a mis amigos, a mi novia, a mi viejo que pone mucho en el auto, a Cristian, a Marco, a Gonzalo, al Mono, al Colo, al Gaby, a todos ellos que laburan el auto y por supuesto a todos los auspiciantes. La Bulonera, venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios, artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre, Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela.
LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492 1558 2317, Rafaela. MG Hidráulica, reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares, venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. Bien, señores, segundo bloque de Sin Rebajes Televisión y lo prometido, la segunda parte de la nota que tenemos con Aldo Romitelli, en la cual en esta parte de la nota Aldo nos va a contar su relación con Oreste Berta. Oreste Berta no es un mago. Oreste Berta fue un genio creador. Oreste Berta fue un genio creador. Y te puedo decir por qué. Cuando yo era muchacho, Oreste tiene más o menos 8 años menos que yo, y yo habré tenido 20 y él habrá tenido 12, más o menos. Toda la teoría de la competición era el caño de admisión de cualquier motor de competición grande, porque el flujo del aire aspirado hacía su canal en el centro, así, una serie de detalles. Resulta que Oreste descubre que no era así, y era un mocoso que después te sabía limpiarse los mocos. Y resulta que ya estaba trabajando con la teoría del Venturi, de la aceleración del aire al entrar al motor. Y logró cosas extraordinarias. No al cueste hoy, es el mejor que tuvimos. Lejos. Lejos. Y es lo más humilde y honesto que se conoce, que yo conozco. Para mí es un hermano, para mí. Habrá quien no le guste, a mí, para mí es un hermano. Y tengo lindos recuerdos de él, como esa vez que saqué la foto, que creo que te la mostré, la foto donde está con los pelos llovidos, flaquito, chiquitito. Resulta que ahora Bertone le enseñó a soldar, porque soldar un cuadro de bicicleta no es fácil. Hay que saber mucho del tema. Yo eso también lo aprendí renegando, como lo aprendió Bertone. Pero Bertone, yo no vivía de la bicicleta, yo vivía del torno. Y Bertone vivía de la bicicleta. Entonces, Oreste consiguió que Bertone le enseñe. Entonces, él iba a soldar los cuadros al taller de Bertone. Y el torno, esa también es otra anécdota. Resulta que Oreste ya estaba traficando con los fierros de competición, con las motitas, con los que nosotros mal llamamos cuciolo, que se escribe cucciolo, porque en italiano cucciolo es cachorro. Y la propaganda era un motorcito chiquitito y un cachorro de perro que lo empuja. Era un logo que marcaba fuego en la tapa del cajón donde vendía el motorcito. Bueno, el caso es que ya de esa época Oreste había trabajado con los caños de admisión con la depresión y embalaba el flujo de aire. Y yo, un día se puso a trabajar en el taller de los padres, que era la agencia de Chevrolet, y cuando no había nadie, y parece que hizo alguna travesura en un torno, y los empleados se dieron cuenta. Entonces le prohibieron la entrada al taller. Entonces, Aldo, ¿qué hago? Y le digo, mira, cuando precise el torno, vení, yo te oriento y vos después te arreglás. Y digo, no, había poco que enseñarle porque se daba idea enseguidita. Tenía una chispa espectacular. La tiene todavía. Y entonces yo tenía el taller en Calle Las Heras. Ahí también tengo una anécdota con Oreste. Oreste ya estaba en Ica y vivió un día con 6 tapas de Renault nuevas.
Digo, ¿qué precisa ver este? Dice que me le tapé todos los agujeros donde pasa el agua. A las 6 tapas. ¿Qué? No, llegó una reforma que voy a hacer para correr para los motores de carrera. Uf, me molestan los agujeros del agua porque no puedo agrandar las camisas. Y dice, vos no me las tapás, sí. ¿Pero cuándo? Y ahora, me dice. Por este. No, no, pará, déjame. Seguimos con esta nota realizada al señor Aldo Romitelli. En este caso nos va a contar una historia que tiene que ver con Oreste Berta y un Fiat 600 Turismo Santafesino que por ese momento corría Ricardo Zaracco por allá por mediados de la década del 80. Hay una linda anécdota de cuando lo fueron a visitar Oreste para hacer un trabajo precisamente en esa máquina. Bueno, yo le hablo a Oreste, le digo, mira Oreste, tendría que consultar de algo. Le digo, ¿cuándo te puedo ver? Y me dice, venite el viernes. Bueno, el viernes fuimos con Zaracco, Meneghello y yo. Llegamos allá, todos los saludos normales. ¿Qué hicimos? Nos llevó a su oficina, nos sentamos, empezamos a charlar de una cosa a la otra, para ahí, tac, tac, la puerta, la secretaria. Don Oreste, dice, está la delegación de Brasil que lo busca. Dice, que me esperen porque estoy ocupado. Entonces yo le digo, Oreste, si tenés que hacer. No, no, no. ¿Yo qué te dije a vos? ¿Que venga el viernes? Bueno, basta. Bueno, cuando termino con vos, vamos a ver. Bueno, seguimos hablando, me dio todas las explicaciones que tenía que hacer, inclusive me dio, porque no, Zaracco quería que le haga la barra de torsión regulable desde adentro, el habitáculo. Que Oreste la había inventado él. Entonces Oreste me enseñó cómo era, me dio una muestra para que la copie. Y estábamos ahí otra vez conversando y por ahí otra vez la secretaria. Don Oreste, dice, la gente de Francia lo está esperando, la delegación. ¡Que me peguen! Dice, estoy ocupado. Dice, cuando me desocupe los voy a atender. Uy, a mí se me cayeron las medias. Digo, no, Oreste, anda a atender. No, no, primero están ustedes. Pues cuando terminamos, me dice, ¿precisás algo más? No, le digo, decime cuánto te debo. Me miró, se puso a reír y dice, Aldo, dice, yo tengo buena memoria. Acá no debes nada. Y todas las veces que precises algo no tenés más que llamar. Bueno, te lo agradezco mucho. Zaracco y Meneghello se quedaron con la boca abierta. Y Zaracco le pregunta, don Oreste, dice, ¿le puedo pedir algo yo? Sí, ¿qué querés? Dice, si usted no le molesta, dice, ¿podemos dar una vuelta en el establecimiento? Sí, con una sola condición. Dice, el personal tiene prohibido hablar con la visita. Así que ustedes están autorizados para meterse donde se les dé la gana, puertas que encuentren, entren. Y miren todo lo que quieran. Nos quedamos fríos porque, ¿sabés hasta dónde nos fuimos a meter? Hasta en adentro del túnel de viento. Puerta que había y nos metíamos. Y Zaracco y Meneghello, estaba el motor que había hecho para el famoso motor que hizo LR. Para el diario. El LR. Y Zaracco y Meneghello lo tocaban y decían, cuando yo cuente esto no me van a creer. Claro, fueron conmigo y entonces Oreste les abrió la puerta como si hubiera sido yo. Porque sabía que yo no iba a llevar gente mala o gente ventajera. Yo llevé gente. Y como Oreste me conoce, de más, para mí fue una alegría que no tenía idea. Porque el reconocimiento de Oreste, sin necesidad, porque es abierto y es respetuoso, es honesto. Y es que si hay alguno que lo critica, está equivocado. Sí, pero en el ambiente del automovilismo creo que está muy respetado. Creo que es un maestro, un genio. Para que mi viejo Ferrari lo vaya a visitar al hotel. Se enteró que estaba en el hotel y fue a felicitar, a saludar
Ahora este. Fangio mismo. Fangio mismo lo adoraba. Como un hijo. Sí. Y para mí, Oreste, si es como te dije antes, para mí no es un mago, porque no existen los magos. Oreste fue un sabio de la mecánica. Y abierto. Siempre enseñó todo lo que sabía. Inclusive hay una velocidad crítica en la mecánica que yo la conozco por Oreste. Y hay mucha gente que todavía trabaja en motores y no la conoce, que es la velocidad lineal del pistón en un motor de cuatro tiempos. Hay un punto crítico que si vos lo superás, se rompe o la biela o el perno del pistón o la cabeza del pistón, algo se rompe si vos superás esa velocidad. La velocidad lineal del pistón en su desplazamiento. Eso te da como resultado, la velocidad en revoluciones que vos podés llevar tu motor. Según el recorrido que tenga, tenés que sacar la velocidad y decir, bueno, yo tengo que no pasarme de tantos metros por segundo. Si te pasás de esos metros, se rompe. Eso me lo enseñó Oreste. Y a mí me dio buen resultado cuando yo hice una hilera que le alargué el recorrido en vez de agrandarle el diámetro, para llevarla de 150 a 175, que tampoco llegó a 175, la hilera que yo había hecho estaba en 173 centímetros cúbicos más o menos. Y también, respetando la velocidad lineal del pistón, a mí nunca se me rompió ese motor. Dos oportunidades únicas en Long Automotores. No las dejes pasar. Ford EcoSport 0 kilómetro con bonificación de 150 mil pesos o financiación hasta el 40% a tasa 9,9% en 24 meses y sin gastos de quebranto. Además, entrega inmediata. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford. www.long.com.ar. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. La Bulonera, venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios, artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre, Avenida Brasil 937, Rafaela, teléfono fijo 03492-505-725. Seguimos en Historias sin Rebajes, en este tercer bloque, seguimos con la nota realizada a don Aldo Romitelli. Bueno, pero contame, Oreste te cae con seis tapas. Sí, va, pará, ahí estaba la laucha. Yo tenía un calentador a metal. Uno en el taller para calentar las tapas. ¿Un calentador? Gran metal, la querosén. Bueno. Y en casa tenía otro, pero con dos no hacía nada. Entonces conseguí otro prestado. Entonces puse los tres calentadores, le puse tres tapas arriba y las otras seis, tres arriba de las tres. Y a medida que había una caliente, la sacaba, la soldaba, la dejaba en el suelo y ponía la otra, y así. Y le hice las seis tapas en el día. Cuando terminé,
Oreste me dice, bueno, haceme la factura, pero dice, la fábrica no me autoriza una factura grande, haceme dos facturas más chicas. Bueno. Cuando vamos a cargar la tapa, había dos, tres calientes todavía. Había venido en una rural Renault importada que era un sueño, era hermosa. Abrió la tapa del baúl, tiró los, el pobrecito adentro, había una felpa alta así hermosa. La tapa, digo, Orete, te va a quemar. No, si no te haga problema, porque esta cuando se gastó se tira. En la fábrica no se guarda nada. Así que vos no te preocupes si se le quema el tapizado o la felpa del piso. Y le tiró la seta para arriba y me pagó y salió de vuelta para Córdoba. ¿Cómo te puedo decir? Son pequeñeces, pero eran pequeñeces. Ahora son pequeñeces. En aquel momento era una locura lo que estábamos haciendo. Ah. Y gracias a eso tuve la suerte de, ¿cómo te puedo explicar? De tener una relación buena con Oreste, porque aparte de ser un genio, es humano como vos no tenés idea. Nunca explotó a nadie, siempre dio todo lo que sabía, no le enseñó cualquiera, porque a Oreste lo usaron también. Pero Oreste es un señor con todas las letras, por la capacidad, por todo. Y como te dije antes, Oreste no es un sabio, ni es de Córdoba, es de Rafaela, nació en Rafaela, en Rafaela. Es un genio y es de Rafaela. Sí. Y yo lo quiero como si fuera mi hermano. Y no hace mucho tuve una linda sorpresa, porque vino a Rafaela. Yo estaba en el fondo del taller, hace bastante de esto. Y yo senté ahí a la puerta, pelado, 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 porque yo usé pelo corto muchos años. Me con el reflejo de la luz no podía ver quién era. Cuando me encuentro, Oreste, ¿qué haces acá? Me abrazó. Bueno. Estaba con el hijo y el negro Zaracao creo que había venido con él. Ah, porque esa también es una anécdota linda. ¿Y la del Fiat 600? Sí. Y viene, me abraza y digo, ¿qué hace acá? Mira, dice, te canto la justa. Dice, resulta que tenía que venir a Rafaela. Y dice, y era la tercera o cuarta vez que venía y nunca te vine a visitar. Entonces le dije a mis compañeros, dice, vamos a salir media hora antes porque yo quiero llegar a Rafaela y quiero ir a verlo al petiso. Y después vamos a hacer lo que haya que hacer. Y así hizo. Y entonces charlamos un rato y digo, Oreste, vos, no, dice, no hago más nada. Y el hijo me hace señas de atrás con la manito que era mentira. Bueno. Y después le digo, ¿cómo es la cosa? No, dice, él no hace más nada con las manos, pero nosotros hacemos únicamente lo que él dice. Usa el genio. Él pone la cabeza y dice lo que hay que hacer. Y de esas tengo prueba también. Un día, acá, Copelo sale con el auto que habría hecho Oreste, viene de vuelta, se para, lo aparta a Oreste y le explica cuál era el problema del auto. Oreste llama a los gente que había llevado para trabajar en el auto y le dice, hagan esto, esto y esto y esto en la suspensión. Porque Oreste no es nomás motorista, Oreste la sabe toda. Todos los manuales de la mecánica los tiene acá adentro. Entonces, terminan de hacer la reforma, pregunta, ¿tadito? Sí, bueno, pónganlo en marcha, ponen en marcha. Se sube él al auto, Oreste. Al Torino. Al Torino. ¿Qué hizo Oreste? Hay pocos que lo saben esto. En aquel momento había un récord en la pista, que no recuerdo cuánto era, pero Oreste lo bajó. Con el auto puesto a punto, con sus indicaciones, el auto de Copelo. ¿Qué va? No, yo no tengo palabras para hablar bien de Oreste. Y cuando yo lo necesité a Oreste, te cuento esta que también es importante, le hablo por teléfono y le digo, mira Oreste, yo tendría que hablar con vos. ¿Cuándo puedo verte que no te moleste? Venite el viernes. Bueno,
Fuimos con Saraco, el Dani Meneghello y yo. En esta parte de la nota con Aldo Romitelli, él nos va a contar la preparación que ha tenido con una exitosa moto gilera corriendo en los zonales de motociclismo de nuestra región. Cuando yo hice una gilera, el que la corrió fue el Nene Ternengo. Ajá. Ahí hay también una anécdota linda. A ver. La moto la habíamos armado, yo la había armado con todo el elemento viejo, el motor, para ver cómo iba. Cuando vi que el motor andaba como yo quería, ¿qué hice? La desarmé toda, la puse toda nueva. Ya el Nene la había probado con los cachivaches viejos. Es espectacular como anda. Bueno, la llevamos a la noche, la desarmo, pongo todo nuevo. No iba mal la moto. Oh, sorpresa. Y digo, no, hay algo. Arme mal. Me equivoqué con algo que no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Lamentablemente, en el ambiente se corrió la bola de que la moto no iba. Y estaba, che, la moto del Nene no va, la moto del Nene no va. Entonces yo a la noche desarmo todo, lo vuelvo a armar y el domingo a la mañana estaba la moto lista otra vez. Ya había encontrado la falla. Entonces estaba en la pista y el Nene Ternego se me acerca y me dice, che, ¿la moto cómo va? Y dice, anda, igual que cuando lo probaste, o mejor, porque ahora tiene todo nuevo adentro. Pero ¿y la falla? No, desapareció la falla. Y después le expliqué cuál era. Una boludera, pero estaba la falla. Ahora no estaba mal. ¿Qué hace el Nene? No se deja tomar el tiempo. Hacía una recta rápida, una curva despacio, otra recta rápida, otra curva despacio, otra recta despacio, una curva rápida, para que no le pudieran tomar el tiempo. Cuando termina de la prueba previa a la largada, me arrimo y le pregunto, ¿cómo van las cosas? Y dice, si no se rompe, los mato, dice. No, vos no la pasé de vuelta que no se va a romper. Van a la línea de largada, la final, y el Nene, sabiendo lo que tenía bajo las piernas, le amagaba la salida al gringo 5B, que era el largado. Y le amagaba que iba a salir. Entonces el gringo lo esperó, y cuando por ahí hizo así con la moto otra vez para amagarle que iba a salir, le pegó con la bandera en los dedos al Nene. Entonces el Nene larga el acelerador y el gringo baja la bandera. Entonces largaron todo menos el Nene quedó atrás solo, parado. En la primera vuelta ya había alcanzado al pelotón. Y en la segunda o tercera vuelta ya los había cambiado y ganó, los robó. Los robó. Mirá, una gilera. Y esa también, esa anduvo como anduvo, porque el Orestito, que nosotros le decíamos Orestito porque tenía 8 años menos que yo. Y cuando yo lo conocí era un cusco. Y yo ya era un hombre. Te había pasado algunos secretos. Sí, ya ese de la velocidad lineal del pistón me lo había enseñado. Y vuelvo a repetir, no, nunca fue un sabio, un mago, siempre fue un sabio. Que nunca escondió nada. Aquí le preguntó de buena manera, siempre ayudó, siempre enseñó lo que sabía. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. La Bulonera, venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios, artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492 505 725.
LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. MG Hidráulica, reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares, venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. Dos oportunidades únicas en Long Automotores, no las dejes pasar. Ford EcoSport 0 kilómetro, con bonificación de 150 mil pesos o financiación hasta el 40% a tasa 9,9% en 24 meses y sin gastos de quebranto. Además, entrega inmediata. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford. www.long.com.ar. Cuarto bloque de historias sin rebajes, lo prometido al principio del programa. Una carrera de karting del litoral santafesino realizada en Ramona. Agosto del 2006, aproximadamente, el karting del litoral corría en ese circuito denominado Raúl Francisco Caligaris. Y vamos a pasar dos finales. La categoría escuela, donde hay muchos chicos que están participando en distintas categorías que tienen que ver con el Car Show santafesino, y después, piso mediante de aquella época del equipo acelerando, la carrera final del 125 libre, donde yo conté por lo menos cuatro pilotos que corrían en ese 2006 en el karting del litoral, ahora participando en el automovilismo nacional. Vemos aquella carrera de Ramona del 2006. Grilla de partida entonces para Tomás Vinci Guerra desde la mejor ubicación y Fabián Mainero, la máquina 5. La máquina de Henry Kuchen, la número 12, el 6 de Alejandro Batalla, el 10 de Sebastián Rivarosa, máquina 30, Francisco Smitalder, la máquina 9 de Román Meroy, el 26 que corresponde a Lautaro Gutiérrez, el 11 de Bruno Dominino, el 22 de Juan Rey, seguimos el 29, Francisco Cafarati, la 20 de Milagros Puebla, el 23 de Gino Stefani y el 25 de Marcos Tonini. Los chicos de la categoría escuela allí ya tienen en marcha su carrera final. Tomás Vinci Guerra toma la delantera. A 10 vueltas se iba a desarrollar esta competencia de la categoría 50 centímetros cúbicos escuela. Los más chiquitines que tiene el karting del litoral abren, como es habitual, el espectáculo con la final a 10 giros, como lo mencionábamos. Por allí se rozan las máquinas de Henry Kuchen y de Fabián Mainero. La carrera que está en marcha, esta final, primera de la en el kartódromo Raúl Caligaris de la localidad de Ramona. Tomás Vinci Guerra se quiere anotar otro triunfo. El chico de Santa Clara de Buena Vista con la máquina número 3 ya le sacó una luz de ventaja a Henry Kuchen, lo propio a Fabián Mainero, también a Alejandro Batalla, el chico de la ciudad de San Carlos Centro, que viene luchando por la tercera ubicación de la carrera final, la 50 escuela. Te cuento que se llevaron a cabo dos series. La primera la ganó Tomás Vinci Guerra, terminó segundo Henry Kuchen, tercero Sebastián Rivarosa, cuarto Román Meroy, quinto Bruno Dominino, sexto Francisco Cafarati, séptimo Gino Stefani. Bien, los resultados entonces de las series, la primera en este caso, vamos a ver qué pasó en la segunda. La segunda fue ganada por Fabián Mainero, terminó segundo Alejandro Batalla, la tercera ubicación para la máquina de Francisco Smitalder. Smitalder, el cuarto fue Lautaro Gutiérrez, quinto Juan Rey. Juan Alberto Rey, la sexta ubicación para Milagros Puebla y séptimo terminó Marcos Tonini. Bien, estamos viviendo la final de la categoría escuela en el kartódromo Raúl Caligaris de la localidad de Ramona. Una muy buena cantidad de máquinas. Cuando veíamos el trompo de Francisco Smitalder, decíamos una muy buena cantidad de máquinas se hicieron presentes, 127 en total fueron las que registraron inscripción en Ramona cuando hay un trompo de la máquina 25 y precisamente Francisco Cafarati se lo choca.
la máquina de Marcos Tonini, ahí está en trompo, y el 29 no lo puede esquivar, y si Francisco Cafarati lo choca a Marcos Tonini, obviamente no pasó a mayores. La carrera continúa ahora, segundo está Fabián Mainero, que había ganado la segunda serie de esta séptima fecha del karting del litoral en la localidad de Ramona. Decíamos, muy buena cantidad de máquinas, 127, y precisamente esta categoría escuela sigue creciendo, ya que 14 máquinas estuvieron presentes en la divisional menor del karting del litoral santafesino, y también tenemos que decir que una buena cantidad de público se acercó hasta Ramona, probablemente acompañados por el muy buen espectáculo que brinda el karting del litoral y por el excelente fin de semana que hemos compartido. Por allí se agitan las banderas celestes para que los pilotos de la punta puedan seguir su camino. Ya hay una luz de ventaja entre el primero y segundo. El segundo, que es Fabián Mainero, también le lleva una ventaja a Henry Kuchen, que viene en la tercera ubicación, y este lo propio con Alejandro Batalla. Carrera final del 50 Escuela, que terminó de la siguiente manera. El ganador fue Tomás Vinciguerra, fue segundo Fabián Mainero, tercero Henry Kuchen, cuarto Alejandro Batalla, la quinta ubicación para Sebastián Rivarosa, sexto terminó Román Meroy, el séptimo lugar para Juan, Rey. Juan Alberto Rey, octavo Bruno Dominino, la novena ubicación para Francisco Cafarati, décimo Marcos Tonini, y décimo primero fue Francisco Smithalter, cuando allí precisamente están mostrando el cartel de última vuelta, la última vuelta para el Tommy Vinciguerra, que viene mandando en esta competencia con la máquina número 3. Si no me equivoco, sé que es la final número 5 que gana en esta temporada, tiene el campeonato dominado el Chinco de Santa Clara de Buenavista. Con la preparación del ingeniero Amílcar Zafrea, se va a anotar una nueva victoria, bandera cuadros. Vamos a vivir la última final que nos queda para el día de hoy, la que es correspondiente al 125 libre, la categoría de mayor potencia que tiene el karting del litoral en esta exitosa carrera realizada en la localidad de Ramona. La grilla y la gran final. Allí ya se vienen acomodando los karting del 125 libre. Vamos con la grilla. Nicolás González desde la mejor ubicación. Ariel Galicio, la máquina de Pablo Fariñas, el 4. El 11 de Pablo Climent, el 9 de Gabriel González. El 97 de Gianni Mogliani, el 33 Amadís Farina. El 27 Andrés Chavetita Ponce. El 26 de Nicolás Cravero. 49 Joel Gassman. El 7 de Marcos Palombicio. 19 de Agustín Giuliani, 2 Mauro Fassi, 78 Luciano Carrera, Luciano González, el 60 de Patricio Ceruti, 25 Pablo Bainotti, 31 José Luis Angaramo y el 10 de Matías Dominino. Se puso en marcha la final, semáforo que se pasó a verde. Nicolás González tomó la delantera, muy buena largada de Ariel Galicio, que doblegó nada menos que a Pablo Fariñas cuando Mauro Fassi prácticamente se queda en el sector de la entrada al retome parado el muchacho de Bella Italia. Lamentablemente Mauro Fassi se retrasó allí. Nicolás González, el Nico González, el Nico de Rafaela, que viene de ganar en la Copa Megán en el Sonda de San Juan, utiliza el karting litoral como entrenamiento, y vaya qué entrenamiento, viene ganando la final del 125 libre, segundo Ariel Galicio y viene tercero Pablo Fariñas. Tres series se disputaron de esta categoría 125 centímetros libre preparación. La primera fue para el Nico González. Segundo terminó Gianni Mogliani. Tercero Nicolás Cravero. Cuarto Agustín Giuliani. Quinto Patricio Ceruti. Sexto Matías Dominino. ¿Qué pasó en la segunda serie? La segunda serie fue para Ariel Galicio. Terminó segundo Pablo Climent. Tercero Amadís Farina. Cuarto Joel Gassman. Quinto Mauro Fassi. Sexto Pablo Bainotti. ¿Qué pasó en la tercera serie? Fue para Pablo Fariñas. Terminó segundo Gabriel González. Cuarto Andrés Ponce. Tercero Andrés Ponce, mejor dicho. Cuarto Marcos Palombicio. Quinto Luciano González. Sexto José Luis Angaramo. Séptimo Bruno Reinero. Y la octava ubicación para Marcos Fernández. Estamos viviendo la final del 125 libre.
en la localidad de Ramona con el Nico González. Adelante, segundo, Ariel Galicio, el muchacho de Venado Tuerto. La tercera ubicación es para el santafesino Pablo Fariñas, el hombre más ganador que tiene el karting del litoral, que está corriendo aquí con un chasis Ternengo con la preparación de Miguel Ángel Tosti Carelli, lo mismo que quien viene segundo, me refiero a Ariel Galicio, el que viene adelante, Nicolás González, con la preparación de el hombre de Ercilia, me refiero a Valdi Caballero, cuando, atención, se queda el Nico González, se queda el Nico González, una falla mecánica lo deja de a pie el Nico González. Ariel Galicio toma la delantera cuando se frotan dos máquinas allí. Galicio adelante, seguido muy de cerca por Pablo Fariñas. La tercera ubicación es para el Gaby González, Gabriel González, hijo de Gustavo, que obviamente prepara el motor de su hijo, y allí viene, seguido muy de cerca por Pablo Climent y por Amadís Fariña. Ahí lucha por la tercera ubicación, adelante Ariel Galicio, el de Venado Tuerto, decíamos, viene gobernando esta carrera final del 125 libre. Ahí veíamos la máquina 7, Cospalombicio, el 97 de Gianni Mogliani, un chico que está haciendo las primeras armas dentro del libre. Mauro Fassi trataba de recuperarse del problema que tuvo en la primera vuelta, la lucha por la tercera ubicación, fíjense cómo lo traen apretadito al Gaby González, que allí viene con la máquina 9 en la tercera ubicación, en otra sintonía el primero y segundo, me refiero a el piloto Ariel Galicio, el de Venado Tuerto, y a Pablo Fariñas, que trata de anotarse otra carrera. La lucha está centralizada allí, por el tercer puesto entre Gabriel González y Pablo Climent. Vamos a ver cómo termina esa lucha. Madí Farina, el chico de San Lorenzo, que trata de anotarse también. Ustedes ven cómo en la punta la ventaja está siendo de Ariel Galicio sobre el experimentado Pablo Fariñas, que en cualquier momento vuelve al automovilismo grande de la provincia de Santa Fe. La lucha, decíamos, por la tercera ubicación. Los resultados finales del 125 libre son los siguientes. Terminó ganando precisamente la máquina que veíamos, el número uno, Ariel Galicio. Fue segundo, Pablo Fariña. Tercero, Gabriel González. Cuarto, Pablo Climent. Quinto, Amadís Farina. Sexto, Andrés Ponce. Séptimo, Joel Gassman. Octavo, Gianni Mogliani. Noveno, Agustín Giuliani. Y la décima ubicación para Nicolás Cravero. Bien, nuestro director de cámara se queda con la lucha por la tercera ubicación. Es que allí está la emoción de la carrera. Fíjese cómo ahí Amadís Farina lo pasó a Climent por adentro. La lucha por, en ese caso, el cuarto puesto. El tercero sigue siendo para el Gaby González. Y también se incorpora a la lucha Andrés Chavetita Ponce, que viene marchando en la sexta ubicación. Ahí va el campeón del torneo provincial, me refiero a Ariel Galicio, ganando esta competencia sin mayores inconvenientes, seguido de Pablo Fariñas. Ya va a caer la bandera cuadros. El triunfo, como decía Gustavo Gianoli, para Ariel Galicio. Segundo, Pablo Fariñas. Tercero, Gabriel González. Bien, señores, parte final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana, el próximo martes, vamos a estar con un programa similar. En este caso, tenemos una nota realizada con el señor Rodolfo Gieco, uno de los responsables máximos de la Peña Rueda, que nos va a estar contando parte de esa exitosa peña automovilística que hubo en la ciudad de Rafaela. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.